Acá En esta semana santa, eh, Mario VI TV, les dije que esta semana iba a ser un especial con mucho contenido diferente, eh, con contenido que te llene eh, no solamente la vista, sino también el corazón y el alma. Así es que estamos aquí, eh, Mario VI TV, si todavía no te has suscrito, dale a la campanita, Mario VI TV, suscríbete, porque hay muchas cosas pasando, ya pronto se acerca el final de la temporada número uno de las historias de Mario. Vengo con dos artistas. Super gigante para cerrar esta primera temporada y que la gente ya se pueda llevar el bajo que está filmado por todos los artistas que han pasado por esta primera eh, temporada de Mario y TV. Y vamos a hacer algo muy interesante con uno de estos artistas y es que si eres fanático, fiel de uno de estos artistas, vas a poder venir y ver la entrevista, estar en vivo aquí conmigo desde los estudios de Mario y TV, desde acá, desde el rooftop del viejo San Juan, eh, cerca de La Perla, en la capital del reggaetón a nivel mundial que es Puerto Rico. Pero, eh, así que suscríbete ya, suscríbete, que puedes estar eh, disfrutando de diferentes premios, de diferentes eh, cosas que vamos a estar haciendo acá en Mario VI. TV también sigue Behind the Artists, pero hoy continuamos con este contenido especial de esta Semana Santa, esta Semana Mayor, que se llama el tubo que es el Dios, la semana del tubo que es el Dios, y tengo una persona que es mía personal, eh, Este es de amigo, amigo, amigo fuerte, y es un gran ministro de la palabra del Señor, un tipo joven, un chamaco joven que es de admirar, y tengo conmigo aquí en los estudios de Mario Villay TV, uno de los fanáticos de, de Lebron lebrón más grande después de mí, él es Alwin Basket. <laughs> Eh, yo, yo quería empezar bien en tu entrevista, pero lamentablemente vienes con la camisa de Lebron, pues ya empezamos mal, yo creo. <laughs> Alwin, Alwin no se lleva con Lebron, Alwin es Curry, Alwin es Golden State Warriors, sí, yo sí. soy Lebron, nosotros nos pasamos en el teléfono eh, discutiendo cada vez que hay juegos, nos testeamos, nos tiramos al WhatsApp, eh, siempre nos estamos quemando. Y yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo tenga a Alwin acá en Mario ahí TV, me voy a poner la camisa de Lebron para que por lo menos la tenga que ver. Todas las entrevistas y eso es lo que hice. Lamentablemente, pero nadie es perfecto y nada, aquí estamos. <laughs> ¿Cómo te sientes, Alwin? Muy contento, Mario, de poder estar aquí compartiendo contigo. Quiero decirte que soy fanático de tu canal. Gracias. Soy fanático de lo que estás haciendo y como yo te dije ¿verdad? anteriormente, a través del WhatsApp, tú sí tienes historias que contar y definitivamente yo soy fanático de eso y gracias por abrirle la puertas al Señor, ¿verdad? A tu canal y a todas las personas que, que nos van a estar viendo. Yo estoy seguro que este podcast va a ser de mucha bendición. Sí, yo estoy súper seguro. Esta ha sido una semana súper interesante. Eh, los comentarios, la gente, hablando de lo que hemos estado haciendo. Eh, gabriel sí si estuvo ya con nosotros. Eh, y un sinnúmero de personas que van a estar pasando alrededor de esta semana. Eh, y yo te tenía que tener a ti, yo creo que eh, yo soy admirador de lo que haces. Eres un ejemplo para la juventud. Y vamos a empezar a hablar de tu historia, nacido y criado en el residencial Luis Llorente Torre, lo que haces por tu comunidad, adicional a eso, eh, sin perder el enfoque eh, de lo que Dios eh, trazó para tu vida y lo que estás haciendo, llevando el mensaje a través de la música. Eh, ¿Quién es Alwin Vázquez? Cuéntanos un poco de tu historia, qué te motiva a, a, a llegar a donde estás hoy en día, a escoger este camino, eso es lo que yo quiero llevar aquí. En este contenido de Tuvo que ser Dios y cosas que Dios ha hecho en tu vida, que tú dices, mano, esto tuvo que ser Dios que, que hizo esto y esto y esto conmigo. Así mismo es, Mario, como bien has dicho, soy nacido y criado a mucha honra y con mucho orgullo en el residencial más grande en Puerto Rico y el Caribe, que es el Residencial Luis Llorén Torres donde lamentablemente lo que se resalta es lo negativo. Pero yo que soy nacido, criado y desarrollado en residencial, estoy convencido que son mal las cosas buenas que pasan, pero no podemos tapar el cielo con la mano. Los que viven en un residencial, los que han vivido en residenciales y barriadas, saben el ambiente difícil eh, ¿verdad? que nos rodea personas personas que vivimos en los residenciales. Y como yo siempre digo, la gente que vive en los residenciales no vive, sobrevive. Y ahí sobreviven más fuerte. Y literalmente eh, yo tuve un sinnúmero de situaciones y problemas que yo estoy convencido que tuvo que ser Dios. Porque si no, yo no estuviese aquí. Yo estaba viviendo un, un número de, de situaciones, no solamente en el residencial, sino también dentro de mi casa. Donde uh -huh. lamentablemente, ¿verdad? Pues mi papá estuvo por mucho tiempo trabajando, ¿verdad? En el negocio de las drogas y demás. Pero pues caí yo sumergido en el vicio por 18 años. Wow. Y así fue que fui yo creciendo, lamentablemente, viendo a mi papá en el vicio de las drogas. ¿Cuán? ¿Cuán fuerte fue eso para ti y cómo lo utilizaste en tu vida personal? Hay gente que cuando ese es su pan de cada día, vivir esa experiencia, ver lo que está sucediendo en la casa, yo digo que el hogar es la primera iglesia. Así y es bien. mucho más difícil cuando esa primera iglesia es, es, es disfuncional. O sea, es con, con situaciones. Hay, otro, hay unos que lo escogen y dicen ah pues esto es lo que voy a, esto estoy acostumbrado y es lo que voy a continuar y hay otros que lo ven de una manera diferente y dicen yo no quiero volver a eso cómo la situación de tu padre que estás viviendo que estabas viviendo en ese momento la utilizaste en tu vida o cómo eso funcionó para bien o para mal pues mira en cierta manera aunque no comprendía mucho qué era lo que estaba pasando porque apenas verdad pues era un niño ahora de grande entiendo muchas cosas pero a pesar de haber vivido un, un sinnúmero de cosas bien difíciles, en mi casa hubo mucho amor. Siempre nos inculcaron valores y sobre todo esa semilla de la palabra de Dios. Mi abuela, eh, doña Meche, Mercedita, Dios la bendiga. Estoy convencido que siempre oró por mi papá. Y mi papá me cuenta que cada vez que mi papá la veía, mi papá aún en la peor condición de la droga, cada vez que mi, mi abuela lo veía le decía, ¿cómo está mi hijo pastor? y siempre declaraba una palabra de fe una palabra de bendición sobre él y definitivamente como tú bien has dicho y me has, me has preguntado cómo yo lo utilicé mano yo lo he utilizado eso como trampolín para yo poder pararme ahora en una cárcel pararme en una escuela pararme en un sinnúmero de lugares que Dios me da la oportunidad de todos los fines de semana llevar el mensaje de esperanza a través de la música y decirle a la juventud de que sí se puede de lo que te de, de lo que te rodea no determina quién tú vas a ser y sabes que a la edad de siete años ocho eh, empezaron a sembrar esa semilla de la palabra en mi corazón, donde yo pude entender que había un propósito para conmigo. Y para hacerle honra al título de este, de este programa, ¿verdad? que está llevando, que tuvo que ser Dios esta semana, tuvo que ser Dios y me trae a memoria cuando en una ocasión estaba por allí, por el residencial, apenas siendo un niño, y estaba corriendo bicicleta y estaba rodeado de un grupo de amigos, ahí sentado como en un círculo, y me, me llamó la atención. Y yo voy para allá y me la acerco y le digo: Mira, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes aquí? Y uno de ellos se pone de pie y me dice, estamos aquí, estamos haciendo un pacto entre nosotros. Y estamos hablando de que siempre vamos a estar juntos y cuando crezcamos vamos a controlar el caserío. ¿Tú quieres ser parte? Y yo no entendía nada. Yo también quería ser parte del grupo y me las acerqué. Y dije, pues yo quiero ser parte de ustedes. Y recuerdo que hicimos una seña con los dedos y todo. Para estar juntos, siempre pero yo no entendía nada de lo que yo tenía. ¿Qué edad estaba tenían ustedes? Yo tenía como siete años. Y, y ellos, entre ellos tenían un poquito más. Un poquito más, correcto. Y entonces yo entré y aparentemente hice ese pacto. A la edad de siete, ocho años es que yo empiezo a visitar la iglesia por unas escuelitas bíblicas que empezaron a hacer en Lloren Torres, ahí en Barrio Obre, donde yo empecé a visitar la casa de Dios. Y a la edad de siete años me la acerco al pastor y yo sentí decirle, pastor, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, luego de haber hecho <laughs> ese pacto con mis amigos. Y pues obviamente Dios me empezó a llevar por otro rumbo. Pero ellos en cierta manera se molestaron porque vieron que ya yo los estaba esquivando. Hasta que un día uno de ellos pues se molestó. Y esto, Mario, quiero decirte que es la primera vez que yo lo cuento. Uno de ellos pues empezó a perseguirme un día. Empezó a perseguirme y yo me fui corriendo para mi casa hasta que él me llegó a tener contra la pared. Y recuerdo que lo único que me, me viene a mi memoria hoy en día es cuando me tira el humo del cigarrillo en la cara. Y cuando ya me tiene aguantado contra la pared, escucho a mi mamá a lo lejos que me llama. Me dice, ¡Alwin, sube! Pero mi mamá no sabía qué era lo que estaba pasando. Y ahí fue que la, la persona se asustó y me soltó. Porque eran ya, niños, como quiera, con todo y eso eran, eran niños. niños. Quiero decirte, hermano, que hoy en día, lamentablemente, la mayoría de ese grupo están muertos. Solamente quedan tres vivos. Uno está preso, uno está en el viso de las drogas, y yo que estoy aquí parado frente a ti para decirte que definitivamente soy yo, estoy aquí, hablando a todo el mundo, tuvo que ser Dios. So, desde esa edad ya Dios venía trabajando contigo, ya Dios te tenía eh, separado. Y es una cosa que uno entiende ahora, en ese mismo momento, pues tú dices, ay, qué suerte. Mi madre, eh, eh, ¿sabes? Me salvó la campana, mi mamá me llamó Así. ahí arriba y como era otro niño, dice, espérate, ahí está la mamá me asusto y me voy. Así. Pero ahora que uno va creciendo, uno sabe que habían momentos en el que Dios te separaba. Bien, eh, eh, explorando en la mente y yendo hacia atrás, cuéntame otros momentos en que tú vas creciendo y vas viendo en que Dios te está guardando de diferentes situaciones porque yo sé que ese fue el primero ahí apenas un niño eh, a, 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 apenas o sea, cuando uno cuando uno es niño pues uno en donde tú te criaste lamentablemente empiezas a convertirte en adulto a más temprana edad de lo que normalmente eh, uno se cría en cualquier otro lugar pero qué otras cosas que tú te acuerdes ahora vienen a tu mente y dices, "Wow, Dios me siguió, tuvo que ser Dios el que me siguió rescatando de estas cosas que ahora que ahora de adulto entiendes que tuvo que ser Dios." Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que dentro de todo me dio la oportunidad de nacer, crecer y desarrollarme dentro de residencial uh -huh. para poder pararme como le como te he dicho anteriormente frente a la juventud, decirle de que sí se puede. Y Dios me permitió crecer en el residencial para eso mismo, porque hoy yo entiendo que yo voy a cada lugar y todo eso que yo pasé, yo lo utilizo como testimonio. Como yo siempre digo, donde quiera que voy, que lo que hoy es tu prueba, mañana va a ser tu testimonio. Las situaciones que Dios me permitió pasar dentro del residencial, pues hoy yo las utilizo para poder decirle a la juventud de que Dios es real. Yo recuerdo en una ocasión como estaba yo pasando por un lugar y a solamente a metros de distancia empezó un tiroteo lamentablemente a mansalva, donde literalmente yo estaba caminando por ahí. Entonces, recuerdo que fue una situación bien difícil porque cuando yo regreso para atrás para ver qué era lo que estaba pasando, literalmente las personas que yo había visto sentadas apenas segundos antes estaban ahí heridos de bala. O sea, eso podía haber sido yo. Un sinnúmero de situaciones, Mario, que, que, que si te, pu te estoy aquí no termino, donde yo literalmente pude sentir que Dios que me estaba guardando y me salvaguardó para este tiempo. ¿Cuándo es que... Que Alwin sigue creciendo, porque tú te conviertes en líder comunitario de tu residencial. Antes de llegar a esto, en el resumen, obviamente te conozco de pana y he visto las noticias, he visto cómo te paras frente a una cámara, pides paz en, una, en medio de una de las guerras más grandes del caserío eh, que estuvo. Podemos seguir contando anécdotas. Pero ¿cuándo es que primero eh, sientes ese llamado que eres un poco más adulto y tienes la... Cons eres, eres ya más consciente de que es Dios tocando tu puerta para... para llevarte a otros caminos, a otros menesteres. ¿Cuándo es que... Cu ¿Cuándo es que Alwin sabe? Mano, ya esto es serio, tú sabes. No es una emoción, no es una... no, no es una cosita de, de... de nene. Aunque Dios ha llamado a sus líderes desde de temprana edad sí. en la Biblia. O sea, tenemos historia. Pero... ¿Cuándo es que tú te das cuenta que dices, espérate, yo tengo que, yo tengo que hacer esto en serio? Yo, ¿Sabes? Yo, yo tengo que meterle esto de corazón. Ya yo sabía que iba a ser a través de la música. Yo, por mucho tiempo, me dediqué al deporte, porque, pues, por muchas situaciones que pasé, pues, dentro de todo yo siempre fui bien introvertido y bien tímido. Yo dije, hacho, yo cantar, pararme con un micrófono, eso no es lo mío y me dediqué más al deporte y, y gracias a Dios pues me llegaron a dar una beca deportiva y demás y todo eso. Pero mira qué curioso que aún mi papá en la peor condición de la drogadicción es quien me escribe mi primera canción de rap. ¿Cómo? A la edad de siete años y una, un rap cristiano. Y mi, a mi papá todavía no le servía al Señor, en cierta manera ya le estaba sembrando esa, esa semilla a mí, al igual que mi mamá, ¿verdad? Que siempre... Ya había un cumpleaños, habían diferentes cosas. Yo recuerdo eh, estar en las fiestas patronales y mi papá treparme a caballito para yo ver, o sabes que yo siempre estuve rodeado de música y demás, mi mamá cada vez que limpiaba en casa todo era música, y yo sabía que iba a ser a través de la música también. Yo fui vecino de DJ Tiki, no sé si te acuerdas claro. de DJ Tiki. Claro, en Lloré tenía el estudio, claro. En Llorent Torres, pues al edificio al frente vivía yo ahí. Yo crecí viendo todos estos raperos, Liti Polaco, Carely Voltio, Rubikel, Storitito, toda esa gente, los vi yo en el balcón ahí, literalmente de casa. Y yo desde niño siempre me apasionó la música y demás. Pero para contestar tu pregunta, un día estaba yo en el balcón viendo a la gente pasar y demás y todo esto, y un día pasa este carro y un joven literalmente con la mitad de su cuerpo hacia afuera y empieza a disparar a Mansalva. Y recuerdo que todos nos tiramos al piso, eh, eso se formó un caos. Muchas personas ¿verdad? fueron lamentablemente heridas ese día. Y yo recuerdo que dentro de los nervios y demás, pues yo en el balcón empecé a gritar y a decir, hermano, y es tiempo de parar esto, muchachos, pero por favor, hay niños aquí. Empecé yo, y mami me cogió, recuerdo, y me regañó y me metió para adentro. Y esa misma noche Dios me entrega mi primera canción, titulada Dios te está llamando. Que ahí yo más bien plasmé eh, todo lo que yo estaba viviendo en residencial. Que lamentablemente, la guerra que estaba en ese tiempo éramos, eran jóvenes que crecimos juntos en la misma escuela en el mismo salón y luego que fueron creciendo pues estaban haciéndose daño unos a otros, ¿verdad? Por el control de puntos de droga y tú que compones tú sabes que de las mejores canciones que salen salen de experiencias que uno, ¿verdad? Pues, claro que pues uno puede vive. Pasar. Y esa primera canción fue la que Dios utilizó para poder eh, exponerme y que la gente en el residencial se enterara que yo estaba haciendo algo diferente, que era cantar y sobre todo cantar para ti esa canción la pude grabar con un amigo allí en un apartamento algo bien sencillo y esa canción, ¿verdad? Pues se fue viral que al, aquel tiempo. No se, no se utilizaba esa, esa frase ese esa término frase, ese término se empezó a regar por el residencial y no había cuánta actividad que me llamaran para poder cantar esa canción titulada Dios te está llamando que yo realmente lo veía como una canción más pero en verdad estábamos nosotros sembrando esa semilla para luego eh, pudimos celebrar la paz para Lorentora wow eh, es increíble como cómo la gente pensó o sea ya me estás diciendo que te llamaban pero eh, cuando estás en un residencial, que es uno de los lugares donde más música secular se escucha, de diferentes géneros. No estoy hablando solamente de reggaetón, tú sabes. Se levanta las señoras a limpiar. Eh, ponen merengue o ponen sí, salsa sí. Sí, eh, está están la la los viejos jugando dominó siempre. y dándose la cerveza en los negocios de, 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 del caserío tienen una salsa de esas música. viejas puestas es los chamaquitos pasan en el carro tienen reggaetón en la cancha hay un torneo ponen reggaetón y ponen otras músicas es eh, cuando cuando se enteran de que Alwin Vázquez está cantando música sacra ¿Quiénes son los primeros que te la dan o, 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 o recibiste como que burla dentro de, de tu círculo, de tu mismo caserío? Aunque después ya sabemos el final de todo, que, que la gente te llamaba para ir a cantar los temas. Pero ¿cómo es ese primer, eh, ese primer recibimiento cuando empiezas a, a, a hacer algo que no es la norma, no, no es lo común? Dentro de donde tú te estás criando. Recuerdo que una persona que aprecio mucho, mi primo Antonio Morales, que es el director de la, de la película Por Amor el Caserío, uh -huh. estuvo trabajando en Torres por muchos años. Así fue que comenzó trabajando allá en el teatro y empezó a hacer un reality show llamado Reggaetón con Flow. Y recuerdo que hubo varias ediciones y yo estuve en la segunda. Y él se siente un día conmigo y me dice: Alwin, tú tienes talento, mano. Yo creo que esta es la oportunidad tuya para que la gente en Torres sepa que tú cantas. ¿Qué y edad tenías ahí? Siento. Yo tenía entre 14, 15, 16 años eh, por ahí. Eh, y él me dice, yo, esta es la oportunidad tuya para que puedas exponerte y cantar. Y yo y le digo, mira, lo que pasa es que esto es un, un reality show secular, yo creo que yo no puedo participar. Y él era el director y me dice, oye, pero ¿cuál es el impedimento? Tú puedes hacerlo y canta lo tuyo. Es que uno, uno pensando eh, ignorantemente man. que lo secular con esto no mezcla. Correcto. Y en realidad hay cosas que no mezclan, pero ahí es donde uno va a hacer luz. Así mismo. Es. No es eh, no es en, lo, es en lo de siempre, sabes es, es moviéndote a un lugar donde esté fuera de la norma, donde la gente necesitada te pueda escuchar. Así es. La la Biblia dice que el sano no tiene necesidad de médico y uno tiene que alumbrar donde hay oscuridad. Y yo recuerdo que asumí el reto en una competencia totalmente secular donde el único cristiano era yo. Y esa fue la herramienta que Dios utilizó para yo poder desarrollarme, porque eso era todos los sábados. Y cada sábado era una temática diferente. No recuerdo el orden, pero un sábado era romantiqueo, el otro sábado era marianteo. Otro sábado era cualquier tema, entonces uno tenía que escribir sus propias cosas. ¿Cómo canciones? hacías tú? ¿Cómo hacías tú cuando, por ejemplo, te dieron Maleanteo? Hoy es Maleanteo. <laughs> maleanteo, uno trataba de buscar la manera, ¿verdad?, de qué, qué, qué rayos hacer, pero siempre tratando, ¿verdad?, de, de, de sembrar esa semilla. Este Recuerdo que uno en una ocasión este había que, que imitar a un artista. Eh, hubo un sinnúmero de cosas que uno tuvo que hacer. ¿Te acuerdas qué artista imitaste? Sí, si, si tú superas que en ese momento. Este tuve que hablar de Sion, cantar de Sion. Porque te parece, la gente te decía que te parecías a Sion en un es así, dado. Entonces, Y si supieras que cumplimos el mismo día. Sion y tú cumples Zion el mismo y yo día. Cumplimos el mismo día. Dios me dio la oportunidad de conocerlo, que eso es otra historia también, que, que, que también la atesoro mucho. Cuéntala. Sí, Cuéntala. Sí, si, si tú supieras que conociste a Sion? Haciendo un paréntesis. Yo eh, siempre he frecuentado un lugar de, triple, de tripletas por allí, cerca de residencial. Y cada vez que yo voy, y antes de que me conociera como tal en la música cristiana, los muchachos me veían. Y cada vez que yo llegaba me decían, dímelo Sayon, porque siempre hemos, ¿verdad? La gente nos ha dicho que tenemos parecidos. Yo digo, papi, ¿todo bien? ¿Lo mismo siempre? Sí. Y un día eh, yo estoy ahí pidiendo, entonces está esta persona hablando por teléfono y yo estoy envuelto. Y viene el muchacho y me dice: Dímelo, Sion, todo bien. Pero el de al lado dice: Papi, casi todo bien. Y cuando yo miro, era Sion, pero Sion es el de verdad. <laughs> y la cosa es que el muchacho no se había dado cuenta. Y cuando nos mira los dos, dice: y a rayos, se nos dio lo que estábamos esperando! mira pero Y le dice a Sion: Sion, este es el Sion de nosotros. Y Sion me mira y me dice: Oye, pero en verdad tú tienes un parecido cuando yo era chamaquido. En verdad que sí. Y ahí fue la oportunidad que tuve de conocerlo. Pero un día me pasó algo bien impresionante, Mario. Un día estoy manejando, llegando ahí a Torres y yo no sé si fue una visión, pero estoy convencido que fue una experiencia de Dios. Donde estoy manejando y yo sentí literalmente donde yo me transporté. Y en mi mente empezaron a llegar como si fuesen mensajes de texto así, como, como, como si fuese algo bien, bien, bien raro. Pero en yo, yo yo podía interpretar lo. como si fuesen los mensajes de texto que estaban saliendo. Y yo empecé a leer diferentes eh, exponentes del género. Donde decían, Sayon, mi hermanito, se nos fue Sayon, mano, Rip Sayon. Pero en ese momento yo no estaba pensando en Sayon, yo no escuché una canción en un carro de Sayon. Y decía, mano, qué raro. Y yo pude sentir en mi corazón, ¿sabes? Como que algo le había pasado a Sayon. Y yo recuerdo que empecé a orar por él y yo, señor, cuídalo, guárdalo y demás, todo eso. Hasta que, mano, una semana después, si no me equivoco, yo estoy en un cumpleaños y me llama una persona y me dice, ¿algo? ¿Intenteraste lo de Sayon? Y le digo, ¿qué pasó? Me pues mira, están diciendo que se mató en un accidente. Y yo, mira, hermano, ¿cómo va a ser? No me digas eso. Ah, yo recuerdo que la persona enganchó, yo empecé a llorar y, y yo y a llorar y decía, Señor, guárdalo, ten misericordia. Hasta que luego empezó a salir la noticia que fue que tuvo un accidente y que él aparentemente ¿verdad? Pues, está, estaba en buen estado de salud, que más bien fue un susto. Y ahí yo busqué los medios para llegar donde él y gracias a Dios, verdad, pues las tías de Zion que son de Llorén, son bien amigas de mi mamá y a través de ella yo pude llegar a él tuve su teléfono personal y siempre, verdad, mantuve una relación y siempre le enviaba mensajes hasta que un día, verdad, como cumplimos el mismo año la tía nos dijo, pues mira, sabes qué, vamos un día a celebrarlo ahí en casa de Zion y recuerdo que los dos celebramos el cumpleaños y yo pude cantar pude orar por él Wow, qué y es una persona, ¿verdad?, que, que es bien temerosa de Dios, bien temerosa de Dios, y así como él, yo estoy seguro que muchos cantantes uh -huh. en el género, ¿verdad?, eh, saben que necesitan del Señor. Y para retomar la historia, pues en ese momento, ¿verdad? Pues como la gente me decía el parecido y demás y todo esto, pues dentro de las canciones más bonitas pude, pude hacer algo allí, pero más bien lo que hicimos fue, en verdad, eh, darnos, darnos a conocer ahí en el residencial y sobre todo hacer la diferencia. este, Y ahí fue que la gente empezó a enterarse de, la, de que yo utilizaba la música urbana para poder llevar un mensaje de esperanza, porque la gente está acostumbrada de que, pues, eh, Dios eh, utiliza pues otro cierto y tipo de música para poder llevar. Un mensaje, pero la gente le sorprendió que, que yo, a pesar de estar rodeado de tantas cosas y de, de, pudiendo haber estado haciendo otras cosas, utilizaba la música urbana cristiana para poder llevar un mensaje así fue que se regó la voz. ¿Cómo entonces tus pastores, tu iglesia recibe esto? Siempre hay una una polémica entre comillas de que, que ah, el reggaetón es cristiano, esto, los otros, ¿entiendes? Pero, ¿cómo entonces? tus guías espirituales, tus pastores, cuando se enteran, ¿qué piensan de Halloween? ¿Cómo es, cómo es la dinámica después que ya saben que tú estás haciendo eh, música urbana eh, sacra? Siempre me apoyaron, siempre me bueno. apoyaron que en ese momento este mi pastor Moisés Alicia que hoy en día son mis suegros. Luego te cuento eso, Mario. No, 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 eso lo vamos a contar <laughs> también, eso está bien. Entonces, no, siempre siempre me dieron la mano en ese momento y me abrieron las puertas, nunca me dijeron un no y gracias a esa semilla, ¿verdad? Y ese, ese discipulado que hicieron con nosotros. Este, no dieron la oportunidad de ir a diferentes lugares y con él fue que tuve que hablar, ¿verdad? Para explicarle que íbamos a estar en una competencia secular y demás. Y él no lo pensó dos veces, me dio la oportunidad de hacerlo. Y gracias al Señor, ¿verdad? Esa semilla este, fue sembrada en mucha gente en el residencial y fue la plataforma que Dios utilizó para exponerme al mundo entero. A mí me encanta eso, que haya gente con visión también y que no se encajonen en algunas doctrinas que enseñan. Algunas personas, que, y qué es lo que le han enseñado desde, claro. desde pequeño. Yo creo que el mundo evoluciona, y, y, y en realidad todo evoluciona con, 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 con eso. Habiendo dicho esto, lo que pienso es que no se puede tapar el cielo con la mano. Hay un ritmo que le encanta a la juventud, que le encanta a la gente, que yo creo que es el que domina ahora mismo. La, la música latina está dominada completamente por, por ritmo urbano, reggaetón etcétera you name it este, ese patrón rítmico de reggaetón eh, es el que domina la música latina por los pasados años hasta décadas podría decir yo y, y yo creo que que Dios no tiene que pedir permiso para entrar en ningún patrón rítmico yo uh -huh. creo que le, yo creo que Dios es Dios y dice ¿qué pasa? O sea, yo puedo tener gente mía también llevando el mensaje a través de, de este ritmo. Esto es lo que pienso yo personalmente. Claro. Y no critico a quien piense lo contrario. Cada cual tenemos puntos de vista diferentes. Llegará un momento en que todos sabremos qué va a pasar. <laughs> ¿Sabe? Algún momento se sabrá. Pero yo creo que, que, que Dios ha llegado a alma a través de, de lo que ustedes hacen. Y que ustedes se hayan atrevido. sabe lo que ha hecho Redimido, Alezurdo, Vico desde los principios, eh, en llevar un mensaje positivo a través de, de, de una claro. música y, y, y un ritmo que, que le encanta a, a la gente y a la juventud? Yo creo que ha sido acertado. Eh, pero quiero que me cuentes una historia para abrirle los ojos a, esta gente, a, a la gente que nos ve, que ustedes no la han tenido fácil. Ha sido difícil ministrar a través de esta música. Sin decir nombre, sin decir lugar. Una. algún momento en que te hayas sentido, wow, mi propia gente. O sea que yo quiero llevar un mensaje de Cristo. Me ha puesto trabas en el camino. Sucede. Como bien tú has dicho, yo quiero hacer la salvedad de que. Yo respeto a cada una de las personas que tengan un pensar distinto al mío, pero yo soy de los que creo, ¿verdad?, que todos le servimos al mismo Dios y que nosotros somos un solo cuerpo y que Dios cuando venga y retorne a la tierra va a buscar una sola iglesia. Nosotros somos un solo cuerpo y yo entiendo que esta mano no hace lo mismo que hace esta ni el pie hace lo mismo que el oído, ¿sabe? Pero a pesar de todo, somos del mismo cuerpo. Yo estoy de los que creo de que cada parte del cuerpo tiene una función diferente. A unas personas se les llama para hacer tal cosa y a otras para hacer otra, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo que es ganar el alma. Y en mi caso, personalmente, la hemos tenido difícil. Le doy gracias a Dios por personas. Que abrieron el camino para que nosotros hoy se nos fuese más fácil poder estar en una iglesia, poder estar en un altar. Eso antes no se podía estar en un, una iglesia cantando este tipo de música. Y todavía hay ciertos lugares, pero ya eso es la minoría. Este, Pero existe. Me pasó hace exactamente, puedo decir, semanas. Wow. Donde llegamos a un lugar y gracias a Dios, ¿verdad? Y esto lo decimos para gloria y honrar al Señor, pues a nosotros pues, pues nos invitan a muchos lugares. A, a poder ministrar y ser de bendición a la gente pero cuando llegamos a este lugar nos dimos cuenta que en el lugar y la iglesia donde está ahora bueno, pero una iglesia bien conservadora uh -huh. y yo recuerdo que dentro de todo pues te voy a ser sincero sentí un poco de temor porque yo dije bueno vamos a ver de qué forma lo podemos hacer aquí pero mi esposa me alentó y le doy gracias a Dios por mi esposa que siempre es la que la, la que está ahí nos levanta las manos y nos da fuerza ese, ese regalo de Dios mi amor si me estás viendo te amo mucho este y fue la que me dijo, Alwin: Si Dios te trajo aquí, fue con un propósito. Y si a ti te invitaron, ellos sabían, ¿verdad?, en la forma en que Dios eh, te utiliza. Así que dale con todo. Y yo recuerdo que así mismo fue: empezamos a ministrar eh, a través de esta música, a través de la palabra. Y, mano, tengo que decirte que fue de tanta y tanta bendición que al final. El pastor toma el micrófono y dice: Mira, quiero ser sincero con ustedes. Yo tenía mis reservas con este tipo de música, pero lo, yo estaba aquí mientras escuchaba algo y yo estaba a punto de empezar a llorar, porque definitivamente Dios utiliza este tipo de música para cambiar el corazón de las personas. Y que lo haya dicho el pastor, eso fue una confirmación de Dios para mí que. que que debemos seguir haciendo el trabajo que hay que hacer y sobre todo ¿verdad? utilizar esta música porque a los jóvenes lamentablemente están siendo infectados uh -huh. eh, a través de esta música con una letra distinta. Nosotros posiblemente sea el mismo ritmo, pero estoy convencido que la letra es la que va a calar tu corazón y no solamente la letra. Por lo menos en mi caso siempre utilizo la palabra de Dios en cada uno de mis temas porque esa es la que cambia, esa es la que transforma y grandes testimonios donde yo he podido ver, donde personas han sido transformadas por el poder de Dios a través de esta música, incluyendo un día que estaba en el supermercado. Y viene este joven y se me acerca y me dice: Mira, acá tú eres el que canta tal canción. Y yo le digo: Sí, saludos, Dios te bendiga. Pues mira, yo estaba loco por hablar contigo y estoy aquí junto a mi esposa. Quiero decirte que llevaba años practicando este tipo de religión, una religión contraria a la que yo profeso. Y quiero decirte, hermano, que me topé con esa canción tuya en YouTube y, maro y empecé a escucharla. Empecé a escucharla. ¿Y ¿Qué canción decirte? era? Di, ¿Di qué canción era? Es una canción que se llama Para afuera, que es una de las la, la que yo hice bien, bien, bien movida. Y esa canción, mano, yo, yo, yo la escucho y fue de mucha bendición para mí. Quiero decirte que hoy por hoy yo le sirvo al Señor junto a mi esposa. Gracias a Dios Dios rescató mi familia. Tengo otro joven que hoy en día es empresario y me dice que cada vez que iba a hacer su práctica de medicina, estaba esta doctora que siempre ponía mi música también. Y esa todas las mañanas, todas las mañanas poniendo mi música. Esa, esa persona estaba adicto a las pepas, adicto a un sinnúmero de cosas, pero que cada vez que escuchaba la música, él sentía como que cosas salían de él. Y hoy en día es una persona también que le sirva al Señor, puede compartir con Él tantos y tantos testimonios, Mario, incluyendo, y, y Dios me sigue trayendo, los otros días una persona me escribe a través de Facebook y me dice algo y te quiero dar gracias por la canción Dios te está llamando, porque esa canción fue de mucha bendición para mí y la persona que me escribe era uno de los más temidos en el residencial y yo hace tiempo no sabía de él. Y le digo, mano, qué bueno saber de ti, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me dice, ¿sabes qué? Quiero decirte que me quité de todo. Gracias por las oraciones, gracias por los consejos que siempre wow. diste en el residencial. Hoy le sirvo al Señor, tengo tres hijos, me casé y estoy aquí súper bien fuera de Puerto Rico. Y yo, mano. Que esa fue la primera canción después de aquella situación que la persona sale por el carro y dispara. No, no fue esa persona. No, sí, no, no, sí. no, 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 no. Estoy diciendo que esa canción salió. Correcto. Retomando a la gente para que se acuerde, que es la historia que nos contaste cuando. Correcto. Cuando estás en el balcón y luego eh, tu mamá te jala y te dice, no, estate quieto. Y, y ahí es que, que Dios pone eso en tu corazón. So, es de esa primera canción. Así mismo, es de esa primera ahí canción. Así es que podemos saber que, que la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Así mismo es. Se, se siempre va a ser el efecto sobre alcohol, Siempre sobre va a ser el efecto. Y esa canción, mano, Dios te está llamando. Fue la que Dios utilizó para, para, para que pasara algo en Llorentorri. Y recuerdo que un día en una marcha de no balas al aire. Me llegan a invitar ahí a cantar una vez más a Residencial y recuerdo que con mucho gusto fui, pero antes de cantar esta canción, yo vengo y digo, mira, párame la pista ahí un momento, digo yo. Yo quisiera decir algo aquí en el Residencial. Ya yo estoy cansado de la guerra que estamos viviendo en este residencial. ¿Cómo es posible que la gente humilde no pueda pasar para otro sector? Los niños ya no puedan salir a la cancha tranquilos por la guerra de todos nos, por la guerra de ustedes. ¿Sabe? Nosotros somos criados en la misma escuela, crecimos juntos. Yo creo que esto hay que pararlo ya. Yo declaro en el nombre de Jesús que la paz de Dios va a llegar sobre yo en Empecé yo ahí. Yo después vi el video y yo decía, hermano, ese no soy yo. Y recuerdo que la gente empezó a salir a los balcones, a mirar. Y yo recuerdo que vengo y digo, Mario, ¿cuántos declaran conmigo que el próximo año, recuerdo que eso fue un 30 de diciembre por ahí, y yo digo, ¿cuántos declaran conmigo que el próximo año vamos a celebrar la paz de Dios y vamos a hacer un concierto celebrando la paz aquí en Lloren? Y todo el mundo, amén. Y yo recuerdo que me bajé, y yo digo, wow, yo, te, yo, yo solamente tengo una canción, ¿cómo vamos a hacer un concierto aquí celebrando la paz? Pero yo no sabía que era lo que estaba pasando en ese momento, pero sabía que Dios me estaba usando. Tres días después, me llama una persona y me dice, Alwin, ah, ¿tú te acuerdas lo que tú dijiste aquel día en la marcha? Y yo le digo, sí, ¿qué pasó? Cuéntame. Pues, ¿sabes qué? Están los muchachos aquí reunidos. Están esperándote porque quieren hacer la paz en el caserío. Y yo le digo, ¿cómo es posible? Ya, yeah, che. Y para los que saben y son de llorén, saben que, que eso era algo imposible, ¿sabes? Eran muchachos que lamentablemente ya se habían hecho mucho daño. Muchas personas ya, pues, habían sido asesinadas. O sea, había muchas heridas ahí que era fuerte y que humanamente era imposible de que sucediera. Humanamente. Pero, humanamente. Pero yo me atreví a declarar una palabra de fe... A la misma vez Dios utilizó diferentes personas, Apple, Barbero, mis padres que estuvieron ahí un grupo grande que fuimos parte de esto para que se celebrara el acontecimiento más <coughs> perdón más importante en el residencial público que fue que llegara la paz entre bandos ahí en, en, en Llorén Torres. Y recuerdo que un día me invitan a una emisora de radio para poder contar este testimonio. Y cuando salgo, me llama esta persona y me dice, Alwin, escuché tu testimonio, me llegó fuertemente y te estoy llamando porque yo soy el manejador del grupo Tercer Cielo y te pregunto si te gustaría hacer un concierto por la paz contigo y Tercer Cielo allí frente a tu gente. Lo mismo que yo había declarado días antes que iba a suceder. Y para hacerte el historial de la historia larga corta, eso fue un evento que se llevó a cabo donde miles y miles de personas se dieron cita y sobre todo muchas vidas vinieron al Señor. Qué lindo. Yo creo que, que Dios trabaja de manera misteriosa tú sabes él sabe él sabe lo que va a pasar y él pone él pone a personas en lugares específicos eh, yo creo que que Dios es el mejor jugador de ajedrez en, el, Así es. <laughs> en la historia <laughs> de la manera yo creo que a veces no sabemos ni qué ficha somos a veces no sabemos dónde nos pone a veces no sabemos hacia dónde nos dirige pero pero es bonito después cuando uno se da cuenta y suceden las cosas en que Dios utilizó a uno de, de cierta manera, o de la más mínima, o de la más máxima forma, porque mmm, yo sé que aquí no, no es para vanagloriarse, sino es para darle gracias a Dios y honra a Dios de que, de que fuimos instrumentos en algún momento, así pequeño que haya sido, para llevar un mensaje y para y para. y para ministrar. Yo cuando, cuando empecé eh, eh, mi canal. Eh, y, y, y lo he dicho ya, Dios puso en mi corazón, siempre habla de mí, de alguna manera habla de mí, y es lo que estoy haciendo, y yo no me, yo, yo, yo estoy muy lejos de, 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 de ser, o sea, muy lejos de, de, de creerme algo que, que no soy, ¿sabes? yo sé que soy una persona que tiene que, que cambiar, cada día tiene que mejorar, pero mientras... Cuando Dios pone cosas en mi corazón, yo las hago. Esta semana fue puesta en mi corazón a 24 horas de que, de que empezara la Semana Santa el domingo y llamé a los muchachos, no a los muchachos y le dije, mira, quiero hacer esto. Entonces todo el mundo estaba, wow No, vamos a grabar tres entrevistas un día, dos otras, vamos a hacer, quiero sacar un contenido diario en mi canal esta semana y lo hicimos. Y lo hicimos, y yo sé que, que, que las personas que nos están mirando, hay un propósito de Dios con, con, con algunos de ustedes, con muchos de ustedes que nos están mirando, y de alguna manera, no importa quiénes lo vean, sean 100 personas, 200 personas, yo no aquí, Dios conoce mi corazón, que no estoy mintiendo, a mí no me interesa tener millones de views con este contenido, no es lo que me interesa, no importa si tengo 100, si de esos 100 llegué a 10 que le hacía falta. Es porque eso era el propósito de Dios. Amén. Y, y, y le doy gracias a todos y cada uno de los que han pasado por aquí, incluyéndote a ti. Vamos a, yo esto lo utilizo en las historias de Mario, que es mi, mi ruleta de las historias, y vamos a darle vuelta a la ruleta de las historias. O sea, tú le vas a dar vuelta a la ruleta de la historia y me vas a hacer una historia con la persona que salga. O oh, hay diferentes tentaciones aquí eh, eh, y quiero que me cuentes una historia. No necesariamente tiene que ser una tentación tuya, sino que tú sabías que Dios metió su mano eh, directamente en alguna de esas situaciones. Ah, yo creo, yo sé que hay jóvenes que pasan en tentaciones. No todo el mundo, la, la gente piensa que la tentación es ah, drogas y y, y y alcohol y qué sé yo, la calle. No hay hay muchas otras cosas que la juventud está siendo tentada. Eh, inclusive no solamente la juventud que no le sirve al Señor, sino la juventud que le sirve al Señor. Porque el enemigo no le importa al que no le sirve al señor. El enemigo quiere, <laughs> quiere tumbar al que le sirve. Eso Buscar la manera de cómo derrotarlo de, o hacerlo sentir que está derrotado. Así. Eh, así es que vamos a darle vuelta a la ruleta. Vamos para allá. Y vamos a escuchar tu historia. Mientras tanto, si tú no te has suscrito a mi canal, dale a la campanita. Mario VI TV, que vamos a, te, a, a seguir haciendo cosas. Ok. Héctor es El Héctor es Delgado. ¿Alguna historia que tenga. Eh, junto con Héctor. Héctor Delgado, mi amigo, una persona que respeto mucho, que cada vez que lo veo, ¿verdad?, en todo lo que está haciendo, mano me gozo muchísimo, porque yo pude ver el antes y el después de Héctor. En Torres Héctor se pasaba allí muchas veces, con el combo de 70 y un número de los muchachos, y yo pude ver ese Héctor de antes, que tenía poder, que tenía fama, que ninguno de nosotros pensamos que literalmente estaba luchando y peleando con el vacío que él dice públicamente que tenía. Y verlo en Dios hoy en día me hace confirmar una vez más de que Dios es real y que Dios es capaz de cambiar eh, las personas que se ponen a la disposición de Él para que Él haga cosas grandes. Si tú supieras que la primera persona y el primer ministerio con el que yo andé fue con Héctor Delgado. Wow. Lo conocí a través de un primo, Jerry. Dios te bendiga, Jerry. Si sí, Jerry, viendo. ese es mío. Un amigo, sí. Te amo. Así fue que conocí a Héctor y, y yo recuerdo que apenas yo comenzando, yo acababa de escribir precisamente esta primera canción. Dios te está llamando. Y yo todavía no tenía ninguna experiencia con ningún ministerio ni con alguien que saliera a predicar. Y esto, eh, sin conocerme en cierta manera, eh, me dio la oportunidad de empezar a andar con él. Te estoy hablando de él comenzando también en el ministerio. Y pude ir a muchos lugares, a muchos pueblos en Puerto Rico, acompañarlo, a ministrar. Y aprendí mucho de él. Aprendí mucho de él porque esto desde siempre toma con seriedad lo que es el ministerio y en la forma en que él, antes y después, eh, era eh, a la hora de ir a ministrar, me enseñó mucho, sobre todo, a valorar lo que es tener un ministerio. Y esto te honro, te doy las gracias por darme la oportunidad de andar contigo. Y mano, súper contento de todo lo que Dios está haciendo con él. Cuando, cuando hoy es, ya que tú lo habías visto allí. esto se pasaba en Lloren también. Y de chamaquito estás viendo a esta figura y estás, oye su música, conoces lo que canta. Cuando cuando escuchas la noticia. Esto se convierte, esto le da. ¿Qué fue tu primer pensar en ese momento? No, no lo podía creer tampoco. Solamente <laughs> no lo podía creer. Y lo que se comentaba, y, ¿verdad? Estoy siendo sincero sí. en, en tu canal. Lo que se comentaba. Todo lo, el mundo le daba un tiempo. Todo el mundo le daba un tiempo, y yo recuerdo que todo lo que se hablaba, por lo menos allí en los muritos, los chamaquitos hablando, era que se convirtió por miedo se convirtió por miedo porque le pasara algo, eso era lo que se comentaba. Sí. Y yo verdad siempre le servía al Señor y, y sabía que si Héctor verdad pues tomó esa decisión era que literalmente había tenido un encuentro con Dios. Pero hermano, la palabra dice que los frutos son los que hablan, y han sido tantos y tantos años ya que Héctor lleva 15 años y como ha pasado el tiempo, que todavía ¿verdad? sigue ahí siendo de bendición. Y dejó en vergüenza a aquellas personas, ¿verdad? Que le pusieron meses para que esto regresara para atrás. Y, hermano, eh, súper contento con todo, con, con todo lo que Dios está haciendo con él. Vamos a darle de nuevo vuelta a la ruleta es. de la historia. Acá, en esta semana que se llama Tuvo que ser Dios, la semana del tuvo que ser Dios, eh, Semana Santa, eh, seguimos dándole vuelta. Ok, eh, ¿algún secreto que no sepamos de Alwin Vázquez? ¿Algún secreto, te voy a dar una primicia, Mario. Dale. En tu canal, porque te amo. Estoy trabajando mi próximo concierto en Puerto Rico. Lo estoy Duro. Estoy trabajando, esto no lo he dicho en ningún lado. Esto básicamente es un, un secreto a voces que algunas personas están rumorando, pero yo lo confirmo. Lo estoy haciendo aquí. en Las historias de Mario, que te voy a invitar personalmente. Quiero verte aquí si tienes el día y disponibilidad en tu agenda. Lo estamos trabajando para hacerlo allá en nuestra iglesia y quiero darle gracias a nuestros pastores, Juan Rolón, Paro Ortega, que siempre nos impulsan a que nosotros podamos seguir llevando el mensaje y lo estamos trabajando para hacerlo allí en nuestra iglesia, que ahora mismo es la iglesia más grande en Puerto Rico, caben mil personas, este y estamos trabajando eso, así que ese es el secreto que quiero traerle. Qué a ustedes, chulo, que mano. Estamos, qué, estamos qué trabajando bueno. para hacer este gran concierto y no, no más bien un concierto, sino más bien una oportunidad para que jóvenes que no les sirvan al Señor vayan. Lo hice en el 2019, antes de que llegara la pandemia, y fueron cientos y cientos de jóvenes. Aceptaron al Señor. Queremos repetir la historia, así que todo el mundo que quédese pendiente. Sí, ustedes saben que Alwin viene con concierto eh, Eso es uno de los secretos, una de, de las exclusivas que tenemos acá en Mario Vía TV. Dale, vamos a darle por última vez vamos allá. por tercera vez ahí a la, a la ruleta de las historias. Eh, acá en Mario Vía TV, semana del tubo que es el Dios, con Alwin Vázquez. Ok, Tito el Bambino. Bravo. Tú sabes que admiro mucho a Tito. Yo personalmente soy su amigo y siempre fui más cercano a Héctor al principio eh, que a Tito y la vida me, me permitió eh, ser amigo de Tito el Bambino y yo sé que Dios tiene <laughs> o sea Dios usa a Tito el Bambino de una manera que ni él se imagina Amén. de cómo lo hace. Lo que hizo en la pandemia y utilizó sus redes sociales a eso iba. para para administrar fue una, una de las cosas que, que yo dije: wow, hay que tenerlos bien puestos, porque mucha gente puede decirle: ah, qué hipócrita, ah, esto, lo otro, ah, a él no le importó, a él no le importó, pero. Tito el Bambino, Alwin Vázquez, ¿qué piensas de Tito el Bambino? ¿Alguna desde, historia que tengas con él? Desde que está Tito el Bambino, ya no, ya uno no dice el Dios te bendiga igual. Ya uno lo dice como él lo decía en las canciones. Que sí? No, Tito, yo también tuve la oportunidad de conocerlo, una persona muy humilde y sobre todo también bien temerosa de Dios. Yo estoy convencido, mano, que lo que está pasando hoy con él fue gracias a que Dios. Tuvo la oportunidad, o, o le dio más bien la oportunidad a Héctor para que Tito estuviese en su vida. Estoy seguro que Tito tuvo que haberle sembrado la semilla. De la Esto palabra. lo dijo aquí. Lo ha dicho. Héctor dijo que Daddy Yankee y Tito el Bambino fueron los que empezaron a sembrarle eh, esa semilla. Definitivamente. En él. Y mano, lo que, lo que Tito hizo en la pandemia, ¿sabes? Utilizó su plataforma que lo siguen millones de personas para que diferentes ministerios fueran allí a enviar una palabra de bendición. Eso es algo digno de admirar. Y yo estoy convencido que Tito lo vamos a ver pronto predicando. Yo estoy convencido, ¿verdad?, que Dios va a perfeccionar su obra en él, no solamente en él, como en ti, como contigo, conmigo. Dios va a perfeccionar su obra hasta que él venga, como dice la palabra. Y yo estoy convencido de eso. Tito, el bambino es uno de los, de los recursos que Dios va a utilizar grandemente para no solamente salvar a los. Suyo, sino también traer la salvación a todos los muchachos del género que yo estoy, con, yo estoy convencido que, le, que, que lo necesitan. Alwin, eh, siguiendo después de tu trayectoria, eh, sigues creciendo, eh, sigues madurando en el evangelio. ¿Cuál, ¿Cuál es ese momento más bonito de la carrera? de Alwin en la música urbana cristiana, ese momento en el que tú dices, hermano, sabes, yo lo soñé, Dios me lo cumplió de esta manera, ese momento en que, en, eh, en que te ves y dices, estoy aquí, estoy haciendo esto, un momento en el que haya marcado tu vida como cristiano. Primero, la restauración de mi familia. Yo comencé diciendo que crecí viendo a mi papá en el vicio de las drogas, a mi mamá en depresión por muchos años. Y por esa decisión que yo tomé, apenas siendo un niño, de aceptar a Cristo en mi corazón, quiero decirte que mi mamá llegó a la iglesia. Dios empezó a trabajar con ella, la libertad de la depresión. Mi papá también llegó a la iglesia. Y hoy por hoy, ya mi papá no es un adicto a drogas, ya mi mamá no está en depresión. Son pastores, tienen su iglesia. Y uno de los motivos más lindos fue cuando en estos días... Como te dije, a mí siempre me llaman de diferentes lugares para ir a administrar, pero la llamada más, la más linda la recibí estos días cuando ellos me llaman, me algo y queremos que vengan a ministrarla a los jóvenes. Y cuando yo voy para allá, que literalmente yo pude ver eh, su iglesia, yo poder ir a administrar a una palabra que le habían dado a ellos desde que yo era un niño. Fue uno de los momentos más lindos, ¿verdad? Que, que yo doy gracias a Dios. Que esa ha sido una de las razones por las que yo, a lo mejor teniendo tantas y tantas tentaciones, o a lo mejor los ofrecimientos del mundo, yo no miro para allá, muchachos, porque yo estoy bien agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia. Porque si no fuese por Dios, yo estoy convencido que mi papá estuviese muerto en la droga, o a lo, mi mamá, a lo mejor mi mamá en la depresión, yo no estuviese aquí, y fue Dios quien rescató a mi familia. Y yo, por eso, en, en, en modo de agradecimiento, yo no puedo tornar mi mirada hacia atrás. Otro de los momentos más lindos fue cuando Dios me dio la oportunidad de poder hacer mi concierto, mi primer concierto en Puerto Rico. ...donde eso estuvo lleno a capacidad... ...y yo sé que uno sueña... ...todo cantante sueña, ¿verdad? ...con ese momento de tener su primer uh -huh. evento... ...su primer concierto... Y, ...y aunque fue un momento bien retante... ...porque en ese momento todavía... ...pues no había eh, lanzado música nueva y demás... ...fue que sentí en mi corazón hacerlo... ...y dije, vamos a hacerlo... ...junto a, a los jóvenes de mi iglesia... ...en su congreso en hermano, y, ...y ver lo que Dios hizo ese día... ...sabes, ver gente de todo Puerto Rico... ...de en Torres llevaron guaguas para allá... Este, lindo, ...gente de diferentes pueblos en Puerto Rico... Llegando, yo recuerdo que cuando yo llegué a, a, a la iglesia allí, eh, aproximadamente caben cinco mil personas. Yo recuerdo que cuando yo llegué, como ya habían eh, personas afuera pues, vendiendo sus cositas y demás, de picar, tú sabes que el cristiano no bebe ni fuma, pero, pero come, comemos come un montón. Sí, sí, <laughs> Entonces, sí, sí. yo recuerdo que cuando yo entré, yo yo vengo y digo: Mira para allá la fila de los muchachos, las tripletas, que bueno, que le está yendo bien. Y mi esposa me dice: No, eso no es para tripletas, están haciendo filas para el concierto. Y yo, créeme que yo ahí las lágrimas se me salieron, me puse bien contento, mano, y ver y ver, y sobre todo, ver cientos y cientos de jóvenes rendidos a la presencia de Dios al final cuando hicimos el llamado, fue una de mis mayores experiencias y, mano. Bien contento de todo lo que Dios sigue haciendo y hermano, es una clara demostración de que haciendo las cosas bien, dedicándote al Señor, Dios es capaz de, de cumplirte cada uno de tus sueños. Estar en el Coliseo, eh, he estado también con mi hermano sí. Alex Zurdo que me dio la oportunidad sí. y he estado cuatro veces yo, gracias a Dios, en la plaza más importante que es el Coliseo de Puerto Rico. En una ocasión también estuve donde... Eh, unas personas me reunieron y me dicen, Alwin, tenemos una marcha de todos los residenciales públicos en Puerto Rico, que vamos a marchar desde la avenida y vamos a llegar hasta el coliseo y estamos buscando un exponente que lleve un mensaje diferente y sabes que te escogimos a ti. Y yo tener la oportunidad en el coliseo de Puerto Rico poder ministrar a través de la música que Dios me entregó y poder ser de bendición a todos los residenciales públicos en Puerto Rico, en el coliseo lleno, Tepa Tepe, mano, bien convencido de que tuvo que ser Dios. O sea, es sí, háblame de la familia y vas a contarme... Eh, de que esos pastores que te dieron la primera oportunidad hoy en día son tu suegro. <laughs> Así mismo es, brother. No, ¿Y cómo no. se siente tener una familia tan bonita? El, el hecho de cuando te convertiste en padre, yo creo que, que ahí es que ese switch cambia también, ¿me entiendes? Todo. Entiende? todo. Te, primero, eh, a, a ese pastor, el pastor. Eh, Moisés fue a la edad de siete años que yo me la acerqué y le digo, yo quiero aceptar al Señor y gracias a Dios, ¿verdad? Pues ahí fue que pude conocer la que hoy es mi esposa, ya tenía solamente cinco añitos, yo siete y, y, y ha sido una bendición, ha sido una bendición lo que es mi esposa para mí, ¿verdad? Porque estoy convencido que es la persona que Dios separó y hizo en el cielo para mí, es la que siempre ha estado ahí mano a mano ayudándonos y que siempre me ayuda en todos los proyectos, incluyendo que ya comenzamos Mario estamos todos los lunes dando escuelitas bíblicas en Joren Torres wow. esa fue una idea que yo ¿verdad? pues Dios me dio en mi corazón y se la compartí a mi esposa y mi esposa es la que está desarrollando todo y ya la que da las clases yo más bien estoy acá en el en el, eh, cómo se llama en la administración como tal en la silla las meriendas y demás estamos todos los lunes Mario llevando todos escuelitas. los lunes a qué hora todos los lunes a las 6 de la tarde Estamos allí en el mismo medio residencial junto a mi esposa, a mi suegra y un sinnúmero de personas en nuestra iglesia que nos apoya y diferentes personas que siempre están ahí con nosotros y se han convertido, como quien dice, padrinos de las escuelas bíblicas y nos apoyan con merienda, comida, para los, para los nenes. Y mano, empezamos con cinco muchachos y ayer ya teníamos más de cuarenta. ¿Sabes? Los niños siguen lindo, creciendo. Bro, Hay un hambre eh? de la palabra de Dios. Y mano, bien contento por esa, por ese proyecto. Y un sinnúmero de cosas que estoy haciendo junto a mi esposa. Este mi hijo, mano, yo creo que eso fue. Tú que eres papá, eso es algo bien impresionante. A mí siempre me dijeron: Eso, cuando tú seas papá, te va a cambiar la vida. Ahí es que vas a entender. Y yo no lo entendía, pero cuando yo vi ese chamaco por primera vez, ahí me cambió todo. Y sobre todo, Mario, ahí yo pude entender cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Porque yo te amo mucho, Mario, pero si Dios me dijera hoy que yo tengo que entregar mi único hijo para poder salvarte. Créeme que yo lo voy a pensar dos veces y posiblemente no, lo, haga, no claro. lo voy a hacer porque es mi único hijo. Pero Dios, sin embargo, teniendo al suyo, el único, lo envió por cada uno de nosotros para que hoy estuviésemos aquí. Me hizo entender más aún más que Dios nos ama demasiado. Y mano, ese chamaco, ese chamaquito, Tiago Isaac, que es mi vida entera, y le doy gracias a Dios por él porque. Todo el mundo dice que es un clon mío. Él quiere cantar como yo, él canta como papá, siempre tiene un micrófono. Él le gusta todo, le encanta. Él no, cosas él no que es Dios. introvertido como tú eras. No, 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 todo lo contrario. <laughs> todo lo contrario. Yo, 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 aún todavía, fuera de estos micrófonos, yo tuve que voy a los sitios y trato de sentarme en una esquinita aparte. Pues ya cuando Thiago llega, todo el mundo sabe que Tiago llegó. Él saluda a todo el mundo, él es, él es bien dinámico y yo estoy seguro que él va a llegar más lejos de lo que papá ha llegado y le encanta cantar, le encanta la música, Mario y ha hecho bien contento, bien contento. Qué duro. Gracias por estar conmigo aquí, Alwin. De verdad que, que tus palabras yo sé que han llegado al corazón de muchas, de, de muchas personas. Eh, la gente que te quiera conseguir, la gente que quiera eh, saber de Alwin, eh, eh, escucharlo cantar, invitarlo a su iglesia, ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro, estoy en todas las plataformas sociales. Este, las redes sociales como Alwin Vázquez, Alwin Vázquez, así me consigue, o se puede comunicar con nosotros al 787-321-6301. Ahí nos llama y será una bendición y un gusto poder compartir con usted y, sobre todo, llevar la palabra del Señor. Este, a través de la música, la palabra, lo que sea, pero sería una bendición más que un honor poder seguir siendo de bendición. Quiero aprovechar públicamente, Mario, gracias sí. por esta gran oportunidad. Tú sabes que eres mi hermano, que te amo mucho, Amén. que fuera de las cámaras te lo demuestro y que estoy convencido, verdad, que Dios tiene cosas mayores aún para ti. Gracias. Aún, verdad, no importando cuán lejos tú has llegado, siempre tratas de sembrar esa semilla de la palabra y yo estoy convencido de que Dios te va a seguir abriendo grandes puertas y que Dios va a seguir perfeccionando y va a cumplir su propósito en ti. Así que Amén. gracias por esta oportunidad y mano, la camisa no me gustó, pero te amo mucho. Este, no, yo te amo más. ¿Qué piensas del NBA? Lo voy a decir aquí. ¿Qué piensas del NBA? Yo, yo, eh, ahora mismo, eh, mientras estamos grabando esto, eh, eh, estamos grabándolo ahora mismo, esta grabación es martes, eh, hoy, hoy hay un juego interesante porque los Lakers juegan con Utah. Golden State está por ahí, le, le quedan un par de juegos. Este, pero estamos en la brecha y está todo el mundo a, a par de juegos. ¿Quién tú crees que se le deseó este? Porque no, bueno, tú eres Golden State, yo soy, yo soy LeBron James, yo no soy los Lakers, yo soy LeBron James. <laughs> ¿Quién tú crees de verdad? ¿Está por ahí Phoenix? Está bien difícil, mano. Yo creo que ya en la última ronda va a ser Golden State y Phoenix. Golden State y Finney que a lo mejor se pueden encontrar o se puede encontrar arte, no sé. Si se encuentran arte eso va a estar bien, bien... Esa... Si sí, sí, se da lo que se está... O sea, si hoy fueran los play los playoffs hoy Golden State iría con Finney sí. en oh, la bueno, primera ronda. Bueno, pues eso va a estar bien, bien ¿Cuarto complicado. y quinto? Yo me voy con Golden State obviamente, me voy a inclinar por eso. Re creo ¿Real? Que... ¿No por fanatismo? No, no, real, real, real. ¿Qué piensas que Golden State, Golden State tiene para ganarle a Finney con Kevin Durant, Devin Booker... Chris Paul y todo ese corillo de gente que tiene. Al mejor anotador de todos los tiempos, es Stephen Curry. Y el año pasado. Bueno, el mejor anotador de todos los tiempos es LeBron James. <laughs> bueno, rompió el récord de Karim, ¿verdad? De ahí, pues no tiene más nada. Pero es otro <laughs> no. tema. Este, no, no, pero el año pasado lo vimos con Boston y ESPN puso un por bien alto de que Boston iba a ganar. Sí, Boston y era favorito. hasta Boston que era se favorito y vino, Yo creo que la experiencia este, de La experiencia, yo creo que es lo que va. va Va a, ser, va a ser el cambio en el juego aquí. Y lo voy a decir públicamente: los Lakers, si entran a playoffs no pasan en segunda ronda. Apúntalo. No Pero, pasan de ¿qué ahí. es esto? O sea, yo, yo estoy seguro que posiblemente nos toque con Memphis. Nosotros vamos a desplazar a ¿Primera Memphis. ¿Primera ronda? Sí. Sí, por eso no pasan de segunda. Sí, ya no sí, ahí. sí, sí. Sí. Pues posiblemente después nos toque con quien Con Denver. Si es que pasa. Nosotros ayer, dominamos ayer, a Denver ayer, la temporada regular. Ayer estaba con Gabriel. Gabriel me confirmó que Lakers se gana a Denver. Yo pienso seguro que, no. que sí. Seguro que sí. Súper seguro. Bueno, pues ya yo Le lo dominamos dije. la serie también a Golden State. Ya, por si acaso, de esta temporada. Sí, no, no. Es, es, es real. Es que me piensa, gusta. ¿Tú piensas que le ganas a Golden State? Yo pienso que. Tú le ganas cuatro huevos Yo a Golden pienso State? que. Que Fini es el equipo más duro a ganar. Eh, eh, Tan lo este ahora no, no se, con durán se pusieron difíciles no creo Ay. que con Memphis con toda la de esto pero esa lo que pasó con con Jamoran la responsabilidad el, el equipo la química no creo que es muy, un equipo muy joven todavía no están sumamente acoplados aunque han jugado muy bien Denver joki no va a poder parar a Anthony Davis no, no, no nada, no, no es creo, posible creo. pero hay que ver, hay que ver cómo sucede. Yo, pero no te creas, en verdad, hablando en serio, cualquier cosa puede pasar. Todos, equipos puede pasar. Duros, todos los equipos están duros, todo el equipo están ahí. Yo entiendo que más o menos parejo. Y del este, ¿quién tú crees? Del este, yo voy a Boston otra vez. Boston. Sí, posiblemente. Milwaukee. Boston. Entre Boston y Milwaukee, veo a Boston otra vez. Así que usted en los comentarios ponga a quién usted va. Este, esto es para divertirnos también aquí. Yo sé que. Donde quiera que usted esté ahora y esté viendo esta eh, este contenido esta conversación que tengo con mi hermano Alwin Vázquez, comente lo que quiera en los comentarios eh, para que ustedes eh, nosotros no estamos jugando donde quiera que usted esté usted está en la playa usted está vacilando en el río usted está con la familia de viaje sabe qué esto es una muestra de que Dios te ama tanto que Dios está llegando a ti tú no tuviste nada tú no fuiste a nada a una iglesia en esta así semana es santa bien, o lo bien. que sea mira si Dios te ama tanto que no te está juzgando, él llegó a ti Así que donde prendiste el teléfono, donde pusiste la computadora, donde te pusiste los headphones y estás escuchando este contenido, sea donde sea, esto es una prueba de que, de que Dios te quiere, que Dios te ama y que está llegando hasta donde ti. No te juzga, no importa. Si estás ahí en la playa y estás viendo esto, vacílatelo. Así mismo es. Que, que, que así, es, así es Dios con nosotros, Dios llega a nosotros. Así que después que tú le abras la puerta y lo dejes entrar, todo va a estar bien. Alwin, gracias por estar aquí conmigo. A ti, Te, Te quiero en siempre. el alma uh -huh. y voy a estar pendiente para ese concierto. Gracias, brother. Sería un honor tenerte ahí. Así que un aplauso a Alwin Vázquez, que está, estuvo acá con nosotros eh, en este contenido especial de Semana Santa, la Semana del Tubo, que es el Dios. Yo espero que, este, que esta palabra, este mensaje te haya llegado a, a, a tu corazón. Escríbenos en los comentarios qué, qué pensaste, si has visto las demás, si, qué, te, qué pensaste de esta conversación. Sigue suscribiéndote si no te has suscrito. Eh, dale a la campanita a Mario VI TV. Nosotros nos despedimos y seguimos eh, acá en, este, eh, en esta semana especial dentro de Mario VI TV, la semana del tubo, que es el Dios. you